Saludos. Seguimos con el ejercicio de Visual Basic para aplicaciones en este el 2007 que desarrollo en los cursos presenciales que imparto en Forem Navarra sobre este tema. En la sesión anterior nos centramos en ver cómo podíamos personalizar la cinta de opciones de Excel y creamos una ficha personalizada en la que insertamos un botón que se encargaba de importar los datos del ejemplo desde una base de datos de Access. Fue una sesión en la que prácticamente no escribimos código Visual Basic. En esta sesión la cantidad de código será mayor. Nos vamos a centrar en cerrar todos los detalles que ahora mismo hacen que el código no esté automatizado al 100%. Hay código que debemos ejecutar de forma manual y esto hay que cambiarlo. En cuanto a dificultad, esta sesión no tiene un nivel muy alto, pero nos servirá para jugar un poco con los eventos de los objetos y dejar el documento listo para empezar con los formularios. Para seguir este vídeo, podéis utilizar vuestro documento de la cuarta sesión o bien descargar del blog el que os he dejado preparado. La base de datos de Access también hace falta, pero es la misma que descargasteis en las sesiones anteriores. Si no la tenéis, también está en el blog. Una vez descargado el documento, abrimos Excel 2007 y accedemos al documento descargado. Como siempre, el documento se abre con las macros deshabilitadas. Vamos a solucionar este tema definitivamente para que no tengamos que habilitar de nuevo las macros cada vez que abrimos este documento o los siguientes que utilicemos. Hay diferentes caminos para solucionar esta situación. Voy a usar el camino que se añadió en la versión 2007 y que no está disponible en las versiones anteriores, las ubicaciones de confianza. Esta solución consiste en lo siguiente. Excel 2007 nos da la posibilidad de establecer carpetas seguras. Todo el contenido de esas carpetas se considerará seguro y no se deshabilitará el contenido de los archivos que estén en esa carpeta. Yo, por ejemplo, cuando voy a grabar los vídeos, meto todos los archivos necesarios en una carpeta llamada Vídeos. Lo que voy a hacer es marcar esa carpeta de confianza y así ya no me deshabilitará el contenido de los archivos que usa en los vídeos. Vamos a hacerlo. Para conseguir esto, podemos ir por diferentes caminos. En este caso vamos a utilizar el mismo botón que hemos usado hasta ahora para habilitar el contenido, el botón Opciones. Lo pulsamos, marcamos la opción de habilitar este contenido, pero todavía no aceptamos, y en la parte inferior de la ventana tenemos un enlace con el texto Abrir el centro de confianza. Este enlace nos permite acceder a todas las opciones de seguridad relacionadas con las macros. Pulsamos en él. En la ventana Centro de Confianza debemos acceder a la sección Ubicaciones de Confianza. En esta sección es donde vamos a marcar de confianza la carpeta que contiene el documento en el que estamos trabajando. Ya hay una serie de carpetas marcadas como Ubicaciones de Confianza. Estas carpetas son necesarias para que funcione Excel. Ahora añadiremos la nuestra. Pulsamos el botón Agregar nueva ubicación. En esta ventana debemos buscar nuestra carpeta, en vuestro caso en la que estéis guardando los documentos de las sesiones. Para hacerlo, pulsamos el botón Examinar, la localizamos y entramos en ella. ¿Veis? Yo ya estoy dentro de esa carpeta. Acepto, volvemos a la ventana anterior. Y para nuestro caso ya hemos acabado, pero si por ejemplo dentro de esta carpeta tenéis más subcarpetas, podríais marcar esta casilla para que también las considere seguras. En mi caso no hace falta. Aceptamos y vamos confirmando en todas las ventanas que nos van apareciendo y ya está. Si cerramos el documento y lo abrimos de nuevo, comprobamos cómo ya no aparece la advertencia de seguridad. A la hora de marcar carpetas seguras, cuidado con lo que hacéis, ya que podéis marcar carpetas a las que de alguna manera pueda llegar documentos peligrosos y al abrirlos llevaros una sorpresa. Pensar muy bien qué carpetas marcáis como seguras. Bueno, pues ahora sí, vamos con los detalles de programación que vamos a ir solucionando poco a poco. El primer detalle que vamos a solucionar es el siguiente. Nos situamos a la primera hoja, en la hoja análisis, y en ella tenemos datos de la última vez que se usó el documento.
tenemos un país seleccionado en el cuadro combinado y en la hoja tenemos los datos de ese país. Bueno, pues esto no quiero que pase. Quiero que cuando abramos el documento, la hoja análisis esté vacía. No tienen que aparecer datos y en el cuadro combinado tampoco debe aparecer el último país con el que hayamos trabajado. El documento se debe abrir listo para que lo primero que hagamos sea importar los datos y a partir de ahí empezar a trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer es vaciar los datos que pueda contener el cuadro combinado. Accedemos al editor de Visual Basic. Si recordamos, en una sesión anterior creamos un procedimiento que se encargaba de borrar el contenido del cuadro combinado. El procedimiento se llamaba vaciar CBO países, que está situado dentro del módulo borrar. En lugar de escribir código nuevo, vamos a utilizarlo. Realiza justo el trabajo que necesito. Ahora, lo que debo pensar es cómo usarlo para solucionar este problema. Podríamos plantearlo de dos maneras. Podríamos pensar que nada más abrir el documento, se llame a este procedimiento para que borre el contenido del cuadro combinado. O también podríamos decirle que justo antes de cerrar el documento, se llame a este procedimiento para que haga su trabajo y así la próxima vez que abramos el documento, el cuadro combinado ya esté vacío. Podríamos optar por cualquiera de las dos maneras. Para cada una de las opciones tengo un evento de los objetos de tipo libro, de los objetos workbook. El evento open se produce justo cuando abrimos el documento y el evento before close justo antes de cerrar el documento. Hay que tener en cuenta que si por ejemplo usamos el evento open, si el documento se abre con las macros deshabilitadas, el código que escribamos dentro de ese evento solo se ejecutará cuando se habiliten y por lo tanto no se borraría el contenido del cuadro combinado hasta que habilite esas macros. Por esta razón voy a utilizar el before close. Bueno, pues ahora lo que debo hacer es llamar a este procedimiento desde ese evento. Para acceder al before close del documento en el que estamos trabajando, en este momento debo acceder al objeto this workbook. Lo tengo aquí en el explorador de proyectos, hago un doble clic encima de él. Y este objeto es del tipo workbook y representa el documento en el que estamos trabajando. Para acceder al evento que necesitamos, debemos hacer clic en esta lista para ver qué objetos contiene this workbook. Nos dice que contiene un objeto de tipo workbook. Lo seleccionamos y de esta manera nos crea el evento por defecto de este tipo de objetos, el evento open. Ya os he dicho que este no me interesa, por lo tanto, hacemos clic en la lista de los eventos que tiene ese objeto, en esta, y buscamos el before close. Aquí está. Lo seleccionamos y dentro de él vamos a llamar al procedimiento que borraba el contenido del cuadro combinado. Vaciar CBO países. Bueno, pues ya está. Ya tenemos el primer detalle. Antes de pasar al siguiente, voy a borrar el open, porque como no me hace falta, así no nos despista. Ahora volvemos a Excel. Y en la hoja análisis, como ya os he comentado, estamos viendo los datos de producción del último país que se seleccionó del cuadro combinado. Esto tampoco lo quiero. Quiero que estos datos se borren. Igual que antes, volvemos a tener dos posibilidades. Bien al abrir el documento o bien al cerrar el documento, le voy a indicar que me borre estos datos. En este caso no tenemos un procedimiento creado que lo haga. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo. Accedemos al editor de Visual Basic. Y dentro de módulo borrar, vamos a crear un procedimiento llamado borrar datos país. Una vez creado, empezamos escribiendo código dentro de él. Empezamos con las siguientes líneas. Estas líneas ya las conocemos. La primera desactiva el refresco de pantalla para evitar que vea cómo se van realizando los trabajos. La segunda línea selecciona la hoja análisis, así nos aseguramos que el código que vamos a escribir se ejecuta en la hoja adecuada. Un detalle os quiero comentar, muchas de estas líneas de código al finalizar el ejercicio posiblemente nos sobren y haremos una limpia final
de las que ya no sean necesarias, pero de momento las vamos añadiendo porque las necesitamos. A continuación, voy a escribir el código que se encargará de borrar, pero teniendo en cuenta un detalle. Solo quiero que se ejecute el código cuando las celdas tengan datos para borrar. Aunque no pasaría nada por intentar borrar el contenido de celdas vacías, no lo vamos a hacer así, tan a lo bestia. Vamos a controlar que el código se ejecute solo cuando tenemos datos en la hoja. Empezamos escribiendo el siguiente condicional. Con este condicional controlamos si el valor de la celda, de esta celda, es diferente a vacío. Si es así, significa que tenemos datos para borrar. Hago esta comprobación porque si no, el método que voy a utilizar para borrar seleccionaría hasta el final de la hoja. Este control no está del todo desarrollado. Si solo hay una sola línea de datos, también seleccionaría hasta el final de la hoja. Pero no vamos a ir tan lejos en el control, simplemente estamos aprendiendo y luego cada uno de vosotros lo tendrá que adaptar a sus necesidades. Dentro del condicional escribimos las siguientes líneas. Ojo, en la línea anterior he cometido este error, vamos a borrarlo, así. La primera línea selecciona la celda en la que empiezan los datos a borrar. A continuación realizo una selección de todos los datos que hay partiendo desde esa celda hacia abajo. Con End puedo indicar movimiento, en este caso con XLDown indico que el movimiento será hacia abajo. Utilizándolo en esa línea le indico que seleccione desde la celda que está seleccionada ahora, la A2, hasta la última que contiene datos hacia abajo. El uso de MXLDown equivale en este a pulsar las teclas Control y flecha hacia abajo. Se sitúa en la última celda que tiene datos hacia abajo. Solo que en este caso la utilizamos para seleccionar. Si esto lo haríamos en Excel, equivaldría a pulsar mayúsculas más Control más flecha hacia abajo. ¿Veis? Mayúsculas, control, flecha hacia abajo, me selecciona desde la celda en la que estaba hasta la última que contiene datos. Con la última línea hacemos lo mismo, pero ahora seleccionamos hacia la derecha. Con XLToRight le indico que me seleccione en dirección derecha. De momento vamos a cerrar el condicional. Y vamos a probar el código para que veáis qué es lo que hacen estas líneas. Si ejecutamos el procedimiento a mano, sitúo dentro de él y lo ejecuto. Si voy a Excel, este es el resultado. Selecciona las celdas de las que queremos borrar el contenido. Desde la A2 hacia abajo, todas las que tienen datos, y desde esas que se han seleccionado en la primera columna, hacia la derecha, todas las que también tienen datos. Bueno, volvemos al editor de Visual Basic y escribimos la siguiente línea dentro del condicional que borrará el contenido de las celdas seleccionadas. El método clearContents de los objetos de tipo celda es el que se encarga de borrar el contenido de las celdas. Solo nos queda un pequeño detalle, que si lo dejamos así, después de borrar el contenido de las celdas, se quedan seleccionadas. No es algo muy importante, pero queda un poco feo. Para evitar esto, voy a añadir la siguiente línea.
que lo que hace es seleccionar una celda fuera del campo de visión y así se quita la selección que hemos realizado. Así parece que no hay celdas seleccionadas. Más adelante protegeremos la hoja y puede que esto no haga falta, pero de momento lo hacemos. Bueno, pues ya está. Ahora que ya tenemos el procedimiento creado, debemos llamarlo desde el before close del documento, para que justo antes de cerrar el documento se encargue de borrar esos datos que puedan haber quedado en la hoja análisis. Lo hacemos, accedemos a this workbook y en el before close llamamos también a este procedimiento. Ahora vamos a probar que las modificaciones que hemos hecho funcionan. Cerramos el documento, guardamos los cambios, pero antes de confirmarlo, fijaros cómo ya ha saltado el evento before close y se han borrado los datos. Guardamos, lo volvemos a abrir y ya está, ya tenemos nuestra hoja análisis completamente vacía. Vamos con lo siguiente. Ahora nos toca volver al botón que creamos en la sesión anterior, el botón para importar los datos. Cuando importamos los datos, se copian los datos a la hoja datos, pero debemos ejecutar manualmente el código que realiza la carga de los países en el cuadro combinado. Tenemos que añadir algo para que lo haga automáticamente. Cuando pulsamos este botón, sí que me importa en esta hoja los datos, sí que importa estos datos, pero veis, si lo pruebo, importo datos, me voy a la hoja análisis, el cuadro combinado sigue vacío. Esto es lo que voy a automatizar, que ya aparezcan los países cargados en el cuadro combinado. Accedemos al editor de Visual Basic y accedemos a módulo datos. Nos fijamos en el procedimiento que se encargaba de extraer los datos de la base de datos de Access, el procedimiento importar datos producción Access, este. Dentro de él, una vez que hemos intentado realizar la importación de los datos, comprobaba si realmente, con esta línea, comprobaba si realmente se habían importado datos. Si no había datos importados, mostraba un mensaje y si los había, los copiaba a la hoja datos. Justo después de la línea que copia los datos, lo que voy a hacer es llamar al procedimiento que se encarga de extraer los países de los datos importados y cargarlos en el cuadro combinado. Este procedimiento se llama cargar países. Es este que tengo aquí. Lo que voy a hacer es llamarlo justo después de copiar los datos importados a la hoja datos. Bueno, pues ya está, muy sencillo. Vamos a probarlo. Accedemos a Excel. Pulsamos el botón para importar los datos. Vamos a la hoja análisis. Y si todo ha ido bien, ya tenemos en el cuadro combinado todos los países que teníamos en los datos importados. Bueno, pues ya está. Otro detalle solucionado. Siguiente detalle que podríamos solucionar. Los datos que aparecen en esta hoja no solo se deben borrar cuando se cierre el documento. También debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando el documento esté acabado, me permitirá seleccionar de qué base de datos quiero importar datos. Esto me permitirá importar datos de diferentes archivos sin cerrar el documento. Por lo tanto, necesito que cada vez que se pulse el botón para importar, se borren los datos que puedan existir en la hoja análisis para no crear confusión. ¿Veis? Si por ejemplo pulso el botón importar, ya me ha importado los datos, pero aquí sigo viendo los datos del anterior uso que he hecho de este cuadro combinado. ¿Veis? Aquí no tengo seleccionado España y sin embargo estoy viendo los datos de España. Bueno, pues esto no tiene que pasar. Después de importar los datos, esta hoja debe aparecer otra vez lista para empezar a usarla. Controlar esto es muy fácil. El código ya lo tenemos escrito, solo hay que llamarlo desde el sitio correcto. Accedemos al editor de Visual Basic y nos situamos en el procedimiento que se ejecuta cuando se pulsa el botón importar. Está dentro del módulo datos, es este, importar datos access. Este procedimiento lo único que hacía era llamar al procedimiento que realmente importaba los datos. Ahora, justo antes de la llamada a ese procedimiento, tenemos que indicarle que borre los datos que podemos tener de una importación anterior. Escribimos lo siguiente.
Lo que hacemos es llamar al procedimiento que se encarga de borrar los datos del país seleccionado en el cuadro combinado justo antes de importar datos nuevos. Ahora hay un detalle que vamos a cambiar. Para borrar los datos del cuadro combinado lo hacíamos desde el procedimiento cargar países, desde aquí. ¿Veis? Justo antes de cargar los datos llamábamos al procedimiento vaciar CBO países, que se encargaba de esa función de borrar los datos que podía contener ese cuadro combinado antes de recibir los nuevos países. Esto lo vamos a cambiar de sitio. Si lo dejamos aquí, el problema es que a este punto solo llega si hay datos para importar. Si no los hay, como no llega a este punto, nos dejaría los países de la importación anterior en el cuadro combinado, lo que seguramente nos crearía problemas porque nos permitiría seleccionar un país del que no hay datos importados. Lo que vamos a hacer es cortar esta línea que tenemos en el procedimiento cargar países, que es la que se encarga de borrar esos datos, y la vamos a pegar en el procedimiento que se ejecuta al pulsar el botón para importar, aquí. De esta manera, cuando se pulse el botón importar, primero se borran los posibles datos que tengamos aquí, a continuación se vacía el cuadro combinado y después se intentan importar los nuevos datos que puedan existir. Así va a quedar todo mucho mejor. Ahora, en Excel, probamos el botón importar de nuevo para comprobar que todo funciona bien. Importamos. Vamos a la hoja análisis, seleccionamos un cuadro combinado, un país del cuadro combinado, y todo va encajando perfectamente. Bueno, vamos a controlar el último detalle de esta sesión. Cuando el ejemplo esté finalizado, solo se verá la hoja análisis. La hoja datos y las posteriores que añadamos al ejemplo deben estar ocultas. Vamos a escribir el código necesario para trabajar con la hoja datos oculta. Para empezar, vamos a ocultar la hoja datos, pero lo vamos a hacer desde el editor de Visual Basic. Se pueden ocultar hojas desde Excel. Por ejemplo, haciendo clic con el botón derecho en el nombre de la hoja, aquí tengo la opción para ocultar, pero no lo vamos a hacer así. La razón de no hacerlo así es que desde el editor de Visual Basic y desde el código, Excel nos permite ocultar las hojas de manera que no es posible mostrarlas desde Excel. Para hacerlo desde el editor, accedemos a él y seleccionamos la hoja datos, que es la que queremos ocultar, en el explorador de proyectos. En la ventana de propiedades, si no la vemos, acordaros que la podéis mostrar en el menú Ver, nos fijamos en la propiedad visible. Esta propiedad la podemos modificar en tiempo de ejecución desde código y en tiempo de diseño como ahora desde el editor. Si hacemos clic en ella, veremos que tenemos tres opciones. La primera, XLSheet visible, lo que hace es mostrar la hoja, que es la opción por defecto. La segunda, XLSheet hidden, oculta la hoja de la misma manera que lo haríamos desde Excel, es decir, se podría volver a mostrar fácilmente desde Excel. Fijaros, si selecciono esta opción, en Excel la hoja ya ha desaparecido. Si hago clic con el botón derecho encima de las fichas de nombres, aparece la opción para mostrar. Y aquí tengo la hoja datos. Y si la selecciono y acepto, me vuelve a aparecer. Sin embargo, fijaros, vuelvo al editor de Visual Basic. Fijaros qué pasaría si selecciono la tercera opción, XLSheet Very Hidden. Me ha desaparecido la hoja también, pero si hago un clic con el botón derecho en las fichas de nombres, ya no me permite mostrar la hoja, porque él piensa que no hay hojas ocultas. La he ocultado de manera que desde Excel no se puede volver a mostrar. De hecho, ya veis que esa opción está desactivada. Esta opción va a ser la que nos interese. Bueno, pues ya tenemos la hoja oculta y ahora vamos a probar una cosa. La hemos ocultado con la opción que nos interesa, XLSheet Very Hidden, y ahora vamos a probar una cosa.
Vamos a probar el botón importar. Usamos. Y problemas. Error en el método select del objeto worksheet. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que algunas operaciones que realizo sobre las hojas no se pueden realizar si la hoja está oculta. En este caso no puedo seleccionarla si está oculta. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, pues la solución va a ser añadir código a nuestros procedimientos para que justo antes de operar en la hoja oculta se muestre y cuando se acabe el trabajo se vuelva a ocultar. Esto no va a suponer ningún problema porque como desactivamos el refresco de pantalla no veremos cómo se muestra y se oculta la hoja. Vamos a hacerlo. Pulsamos finalizar en el mensaje de error. Accedemos al editor de Visual Basic. Y nos situamos dentro del módulo datos. En el procedimiento importar datos producción access, añadimos la siguiente línea justo después de desactivar el refresco de la pantalla. Aquí. Y justo antes de hacer la selección de la hoja. Asignamos a la propiedad visible de esta hoja el valor XLSheetVisible para que se muestre la hoja. A continuación, cuando acabe de hacer el trabajo, lo que vamos a hacer es volver a ocultarla. Nos vamos al final del procedimiento y añadimos el código necesario para ocultarla. En este caso, asignamos a la propiedad el valor XLSheetVeryHidden para ocultarla de manera que solo pueda mostrarse desde código o desde el editor de Visual Basic. Ahora, debemos hacer lo mismo en todos los procedimientos en los que se trabaje con la hoja datos. Por ejemplo, en cargar países, estamos con la misma situación. La arreglamos. Y por último, en este módulo también debemos hacerlo en el procedimiento extraer datos país. Bueno. Pues ya está. Podemos comprobar a ver si en algún sitio más hemos usado esta hoja. Aquí no la tenemos. Aquí ya están controlados todos los procedimientos. Bueno, pues nos vamos a Excel. Nos situamos en la hoja análisis. Pulsamos el botón para importar los datos. Y fijaros cómo la hoja datos no se ve. Y en el cuadro combinado ya están cargados los países de los datos importados. Si selecciono un país, listo. Si probamos con otros países, sigue funcionando perfectamente. La hoja datos permanece oculta y ya no tenemos que andar cambiando de una hoja a otra cada vez que probábamos algo. Para comprobar que todo funciona bien, vamos a cerrar el documento. Veis, ya se han borrado los datos. Guardo los cambios. Vuelvo a abrir el documento. Listo, lo tengo listo para empezar de nuevo. Importo. Y todo sigue funcionando sin problemas. Fijaros cómo el hecho de ocultar o mostrar las hojas no es ningún problema porque al desactivar el refresco de la pantalla no se ve nada de lo que hacemos. No se ve que aparece y desaparece la hoja. Solo se ve el resultado. Bueno, pues ahora sí, ya estoy en el punto al que quería llegar. Algunas de las líneas de código que tenemos escritas ya no son necesarias al realizar el paso de ocultar la hoja datos, pero no las voy a quitar todavía porque mientras seguimos desarrollando el ejercicio no serán útiles. Ya las quitaremos al finalizar. En la próxima sesión empezaremos con el trabajo de formularios. Crearemos un formulario que nos mostrará unas estadísticas de los datos importados. Este formulario tendrá una parte fija y otra parte que se creará en tiempo de ejecución.
será muy interesante. Nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y gracias por ver la sesión. Nos vemos en la siguiente.